Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo de este nuevo día. Disculpen por la conexión y vamos a orar rápidamente. Gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, unirnos de esta manera para iniciar un compañerismo contigo, Señor, a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos diste, oh Padre.
Bendice grandemente a cada alma, a cada corazón que estará lecturando, Señor, para poder entender de tal forma que podamos entrar rápidamente en la escena de tu palabra, Padre. Bendice grandemente, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que habíamos quedado el día de ayer, titulado Considerando nuestros caminos, servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos de América, día 6 de julio del año 1959. Voy a continuar con el párrafo 41 y concluir con este glorioso mensaje. Dice párrafo 41. Usted dirá, hermano Branham, qué bien me hará uso. Levante su mano una vez y vea cómo se siente. Ustedes a través de la radio, padre, tú que estás escuchando la radio, madre, tú que estás sentado allí cosiendo, ustedes que están allí en los hospitales, ya se han examinado ustedes por la palabra, ustedes que tienen enfermos en sus casas, ustedes que tienen hijos aparatados, han hablado con ellos, si es una joven que no obedece a Dios, ha hablado usted con ella y la ha abrazado, ha dejado de hacerlo esperando que lo haga el maestro de la escuela dominical. Dios le dio ese hijo a usted y es su deber hablar con él. Si es así, levante su mano ahora y diga, Señor, acuérdate de mí, estoy considerando mis caminos y volviendo mis pies a tus testimonios, estoy regresando. Quizás usted tuvo una experiencia real y su corazón ardía después de haber recibido al Espíritu Santo en su vida. Su alma ardía, pero de una u otra forma usted se apartó de él. Él no se apartó de usted, sino usted de él y le gustaría volver a tener ese gozo que una vez conoció con Dios. Si lo desea, levante su mano y diga, Dios, restaura el gozo de mi salvación. Párrafo 42. Aquí en esta audiencia visible hay tantas manos levantadas. Restaura el gozo de mi salvación. Escudriña nuestros corazones y ve si hay algo malo. Mientras oro, usted aquí a través de la radio también, escudriñen sus corazones y pídanle a Dios que los perdone. Estamos acercando a un gran servicio de oración ahora. Oremos, Señor, oh gran Dios, gran Elohim, Jehová, que produjiste fuego con tus dedos y escribiste los mandamientos, tú que con tu aliento produjiste el viento que secó el mar rojo, tú que retiraste las aguas del Jordán por la senda que tus hijos pasarían en tierra seca, tú que levantaste a Lázaro de los muertos, que sacaste a Daniel del foso de leones y a los jóvenes hebreos del horno de fuego, envía tu Espíritu Santo en esta noche por todo Tennessee y las regiones circunvecinas, que podamos considerar nuestros caminos mientras el Espíritu del Dios viviente lidia con nosotros. Párrafo 43. Señor, si en nosotros hay algún pecado, te pedimos que lo quites de nuestras vidas. Queremos ser libres de condenación porque está escrito. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, concede en esta noche que muchos que andan tras la carne, mirando las cosas que el ojo puede ver, den la vuelta y acepten en sus corazones la fe que no se pueden ver porque es la evidencia de las cosas que no se ven. Que acepten a Jesús ahora para que Él venga y tome control de su ser. Señor, te pedimos nuevamente por los enfermos y afligidos, por aquellos que están necesitados a través de la radio y en la audiencia visible, por la gente que está aquí en camillas, en sillas y en otras cosas. Pedimos sinceramente, Señor, que ellos para que tú los sanes y creemos que tú lo harás. Un día pasaste cerca de un árbol y no había fruto en él y le dijiste, nunca más coma nadie fruto de ti. Y al siguiente día se había secado. Tú dijiste tener fe en Dios. Marcos debe ser 11, 14 y 22. Mateo, ¿cómo podemos tener fe si nuestros corazones nos condenan? Pero si nuestro corazón no nos reprende, estamos seguros que Dios nos oye. Señor, recibe nuestra oración por los enfermos en esta noche y dile a la enfermedad, a esa montaña que está delante de ellos, vete en el nombre del Señor Jesús, que desaparezca y que toda persona enferma sea sanada, que todo pecador sea perdonado y que todo joven apartado vuelva a Dios en esta noche. Concédelo. Que los siguientes tres servicios produzcan un gran derramamiento, que haya un avivamiento a la antigua por todo Tennessee y que sobre estos grandes centros religiosos de acá, como Lee, Coligue y muchos otros, tengan avivamientos que enciendan sus corazones y muchos sean traídos a Cristo.
que comience ahora, Señor, y se extienda por todo el mundo hasta la venida del Señor Jesús, cuando lleguen los momentos de reprensión, la batalla, cuando la niebla haya bajado mucho y no sepamos cuál camino tomar y andemos caminando en círculos. Permítanos encontrarlo ahora al que es una ayuda presente en el tiempo de problemas, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 45. ¿Le aman? Acá en la audiencia visible, levante sus manos y diga, yo le amo. Deme la nota del himno, yo le amo. Ustedes saben, yo le amo, yo le amo. Vamos a cantar ese buen himno juntos acá en la audiencia visible y a través de la radio. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo, muy bien. ¿Quieren cantarlo conmigo ahora? Muy bien, ¿dónde está el director de cantos? Yo le amo. ¿Pueden ponerse de pie en la audiencia visible? Yo le amo porque él a mí me amó. En la audiencia radial, usted, madre y padre que están en sus casas, póngase de pie y levanten sus manos. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Ustedes en el estacionamiento con su carro encendido, los que están en la carretera, ¿por qué no se estaciona a un lado? Cántelo con nosotros, usted joven que está allí con su novia y usted que está allí con su novio, si usted no son cristianos, ¿por qué no rinden a Cristo ahora? ¿De qué sirve formar un hogar sin ser un hogar cristiano? Comience ahora, comiencen todos y en todas partes, cante de nuevo con nosotros y mientras elevamos nuestras voces a Dios, elevemos también nuestras manos a Él. Muy bien, yo le amo, porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Todos los creyentes vamos a darle al Señor un fuerte gloria a Dios. Vamos a decirlo, gloria a Dios. ¿No lo hace eso sentirse bien? ¿No lo limpia usted la palabra y lo hace sentirse diferente? Ahora, yo ya ha terminado el mensaje y estamos adorando al Señor. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Permítanme ver sus manos. Todos los que son cristianos, levanten sus manos. Oh Dios, casi todos. Vamos a cantarlo nuevamente y luego estrechemos las manos con él que está al lado, al frente, a los lados o atrás. Vamos a darle la mano a otro mientras cantamos. Yo le amo. Todos ahora, yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos terminado y concluido con este glorioso mensaje titulado Considerando nuestros caminos, servicio realizado el día 6 de julio del año 1959 en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos de América. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Bálsamo en Galaad, servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de julio del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos de 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje Bálsamo en Galaad, predicado el 7 de julio del año 1959. Párrafo 1. Buenas tardes a todos los siervos de Cristo que están presentes y en la radio. Es un privilegio para mí el venir en esta noche a hablarle a esta fina audiencia. Y a menudo me he preguntado qué es lo que haría si yo tuviera en mi mano un frasco, una taza, un vaso con nosotros, como nosotros lo llamamos. Son dos gotas de la sangre física del Señor Jesús. A menudo he pensado, si a mí se me concediera ese privilegio de tener dos gotas de la sangre física del Señor, ¿cómo las abrazaría cerca de mi corazón? Caminaría tan humildemente, cuidando cada paso que doy para que no se cayeran o de alguna manera se derramaran. Pero mientras estaba pensando eso, esta noche ante los ojos de Dios tengo frente a mí un mayor premio que dos gotas de la sangre física de nuestro Señor. Tengo la compra de su sangre, su pueblo, por el cual Él dio su sangre para que este pueblo pudiese vivir.
Así que él puso en más alta estima al pueblo que su propia vida. Él dio su vida para que su pueblo pudiese vivir. Así que yo tengo a mi audiencia en esta noche en la más alta estima, porque es la compra de la sangre del Señor. Párrafo 2. La noche pasada hablé un poquito extenso y yo había manejado muchas millas y estaba cansado. Y supongo que cansé a mi audiencia al predicar por casi una hora. Pero hoy, cuando alguien me pasó un cumplido de que ellos estaban contentos de que estuvieran aquí, sentí como que les debía agradecer a ustedes. Y hace poco, mientras estaba escuchando la radio al locutor, quiero agradecerle por ese maravilloso cumplido que me hizo. Que el Señor lo bendiga, mi hermano. Y yo desearía que cada estación de radio en los Estados Unidos tuviese programas como este y dedicaran su tiempo a la predicación del Evangelio, como lo hace esta estación. Que permanezca hasta que Jesús vuelva. Yo he estado escuchando sus finos programas y cuánto aprecio una estación de ese tipo. Si yo viviese en los alrededores, mi radio siempre estaría sintonizada a ella. Y a mí me gusta la música cristiana y me gustan las obras de Dios y escuchar a los siervos de Dios. Párrafo 3. Ahora, hay que apresurarnos a entrar en el tema, porque esta noche vamos a orar por los enfermos. Mientras venía en el carro, oí al hermano Hall decir tal cumplido. Yo no merezco tales cumplidos, pero gracias, hermano Hall. Pero si hay alguna cosa buena en cualquier ser humano, es por causa de Cristo. Porque para empezar, todos nosotros somos un fracaso. No hay cosa buena en nosotros. Si hay algo bueno, es de Dios. Amén. Y ahora, en esta noche, antes de que abramos las páginas del libro para encontrar un texto, me gustaría explicarles una pequeña cosa. Eso es concerniente al orar por los enfermos. Porque pueda que nosotros aún estemos saliendo al aire cuando inicie la línea de oración. Ahora, yo nunca, en todos mis viajes alrededor del mundo, a los cuales el Señor me ha enviado alrededor de unas 5 veces, nunca he sanado a nadie. Yo no creo que ningún otro evangelista haya sanado a alguien. Yo no creo que alguna vez hubo un doctor o un hospital o algún medicamento que alguna vez haya sanado a alguien. Yo creo que Dios es el sanador. Amén. Salmo 103 dice, el que sana todas tus enfermedades. Si los ministros reclaman ser sanadores, entonces ellos no son escriturales. Si un doctor reclama ser un sanador, pues yo no quisiera que él me atendiera, porque solo hay un sanador, y ese es Dios. Así lo dice la Clínica Maya y otras grandes instituciones médicas. Nosotros tenemos doctores y hospitales y medicamentos y cosas así, lo cual yo apoyo y oro diariamente por su éxito. Esas son instituciones dadas por Dios, pero ellas no sanan. Ellas solamente ayudan a la naturaleza. Dios es el sanador. Amén. Párrafo 4. Por ejemplo, si yo me fracturo el brazo y fuera al doctor y le dijera, doctor, yo estaba echando a andar mi carro, me fracturé el brazo, sanador, que sane rápidamente para que yo pueda terminar de echar a andar mi carro. El doctor me miraría y diría, usted necesita sanidad mental. Y eso sería cierto. El médico podría fijar mi brazo, pero Dios lo tiene que sanar. El médico me puede extraer el apéndice o un tumor o algún crecimiento, pero Dios tiene que sanar la herida. Dios es el único que puede crear y las células tienen que ser creadas para que puedan reconstruir. Una vez yo hice una declaración de este tipo y después hubo un hombre que dijo, ¿cómo explica usted lo que hace la penicilina? Oh, yo dije,
Eso es muy fácil. Eso es como tener su casa llena de ratas y usted pone veneno para las ratas. Las ratas le están haciendo agujeros a la casa. El veneno mata a las ratas, pero no resana los agujeros. Esa es la misma cosa que hace la penicilina. Mata los gérmenes, pero no reconstruye las células que destruye. Dios tiene que hacer eso. Dios es el sanador. Yo creo la palabra de Dios. Y si dice, porque yo soy Jehová, tu sanador, yo le creo. Esa es la verdad. Es la única manera en la que puedo tener fe. Es en lo que Dios dijo. Párrafo 5. El ministerio de sanidad es orar por los enfermos. Todas las iglesias oran por los enfermos. Yo nunca he trazado una línea denominacional ni alguna barrera. Yo fui ordenado en la iglesia misionera bautista por el doctor Roy Davis, pero yo no me aferro a ninguna barrera denominacional. Yo creo que Cristo murió por todos sus hijos y yo oro por todos sus hijos en todas partes. Dios nunca me ha dicho a mí, si esta persona es bautista, él puede ser sano. Si usted tiene fe, usted puede ser sanado. Yo no creo que la sanidad sea algo que algún ministro le pueda hacer a usted. Solo le explica lo que Cristo ya ha hecho por usted. Yo no creo que fui salvo hace 31 años. Yo creo que fui salvo hace 1900 años, cuando Jesús murió por mis pecados. Yo lo acepté hace 31 años. Y el herido fue por nuestras rebeliones. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Notaron que dice fuimos? En tiempo pasado, cuando él murió y cuando fue herido y todo fue concluido. Todo lo que Dios puede hacer por usted fue concluido cuando Cristo murió en el Calvario, porque él trajo redención completa a la raza humana. Párrafo 6. Nosotros aún no lo tenemos en su totalidad. Nosotros tenemos las arras de nuestra salvación. Tenemos las arras de la vida eterna, de una vida inmortal, de que viviremos para siempre cuando recibimos el Espíritu Santo. Tenemos las arras de nuestra resurrección. Cuando vemos un cuerpo frágil, el cual solo es una sombra, tendido en una cama, comido por el cáncer, donde muchos finos doctores han intentado acabar con él y han fallado. Al ver al Dios Todopoderoso sanar a esa persona, esa es la prueba de la resurrección. Amén. En esta noche sé de miles de ese tipo de casos por todo el mundo. Ahora, un ministerio de sanidad, si ustedes se fijan en Primera de Corintios 12, no es. Hay un don de profecía, pero los dones de sanidad están escritos en plural, porque Dios usa muchas diferentes maneras. Amén. Párrafo 7. Ahora, hay 5 oficios que Dios puso en la iglesia. Hay 9 dones espirituales que acompañan a estos oficios y a todos los miembros del cuerpo. Los primeros son apóstoles, los cuales son misioneros. La palabra apóstol significa uno que es enviado. La palabra misionero significa uno que es enviado. El mismo significado. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Estos ministerios son puestos por Dios en la iglesia. Todos ellos operan en la iglesia o deberían de hacerlo. Nosotros no podemos hacer a un lado uno y decir que hay maestros sin decir que hay evangelistas. Nosotros no podemos decir que hay evangelistas sin decir que hay apóstoles. No podemos decir que hay apóstoles sin admitir que hay profetas. Todos ellos son para la perfección, edificación del cuerpo de Cristo. El Señor me da visiones. Estas cosas comenzaron cuando yo era un pequeño bebé
Yo no creo que el hombre pueda llamar al hombre y que sea un ministro exitoso. Yo creo que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento, que Dios en su previo conocimiento preordenó a sus ministros para el evangelio y los dones en la iglesia. Dios le dijo a Jeremías, creo que fue a él a quien le dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. 712 años antes de que Juan el Bautista naciera, Dios le dijo a Isaías que él era la voz de uno clamando en el desierto. Él no podía evitar ser Juan. Y aún desde el jardín del Edén, y si aún antes de la fundación del mundo, Jesucristo fue ordenado el Hijo de Dios. Así que somos lo que somos por la gracia de Dios. Amén. Párrafo 8. Y ahora, antes de que volteemos la página para tomar un pequeño texto evangélico, y si hay muchos ministros, lo cual los hay, ministros sentados aquí, y sin duda muchos que están escuchando por la radio. Ahora, yo no creo que la sanidad divina sea algo principal, y usted nunca podrá hacer de una cosa secundaria lo principal. Yo creo que la sanidad divina es como un hombre que va de pesca. Él pone la carnada en el anzuelo. Él no le muestra el anzuelo al pez. Él solo le muestra la carnada. Y los peces toman la carnada y muerden el anzuelo. Párrafo 9. Es por eso que recientemente en Durban, Sudáfrica, cuando 200.000 personas se reunieron, yo vi a 30.000 paganos tomar sus ídolos y quebrarlos en el suelo y recibir a Jesucristo como su salvador personal. Cuando un hombre que nunca había caminado, ni siquiera estaba en su mente cabal, y el Espíritu Santo le reveló a él quién era y todo concerniente a su vida. Y luego, cuando miré la visión por encima de él de que iba a sanar, yo dije, ahora si Dios sana a este pobre hombre, ¿cuántos de ustedes recibirán a Cristo? Y yo dije, el Espíritu Santo acaba de decir que él nació con esa condición. Y ustedes pueden ver a sus padres muy allá en la audiencia, por allá en los hipódromos, los cuales atestiguan que eso es la verdad. Le dijo, ¿cuál era su nombre? Dije, yo ni siquiera puedo hablar su lenguaje. Dije, ahora, yo reto a todo sacerdote mahometano que venga aquí, que su religión, la cual ustedes dicen que es tan grande, venga y enderece a este hombre. Todos ustedes, bautistas o de cualquier otra religión. Y por supuesto, la audiencia estaba muy callada. Yo dije, tampoco yo puedo hacerlo. Pero el Dios del cielo, quien levantó a su Hijo Jesucristo, me acaba de mostrar una visión de que el muchacho va a recibir su sanidad. Si no es así, entonces soy un testigo falso de la resurrección y debería ser echado fuera de África. Pero si es así, ¿cuántos de ustedes, mahometanos y paganos y bautistas, recibirán a Cristo como su salvador personal? Tan lejos, hasta donde usted podía ver, había manos oscuras batiéndose. Y hablé lo que el Señor dijo, y el hombre se puso de pie de un brinco. No solamente fue sanado, sino que también estaba en su mente cabal. Y 30.000 quebraron sus ídolos en el suelo y recibieron a Cristo como su salvador personal. Fue la carnada lo que causó que ellos recibieran a Cristo. Oremos. Párrafo 10. Gran Dios, tú nunca has perdido tu poder y nunca lo harás, porque tú eres el Dios infinito, quien nunca tuvo principio ni tendrá fin. Si este viejo mundo estuviese tambaleando con tanto pecado al punto que sobrepasara por encima de las estrellas y tú enviaras juicio y lo destruyeras, y no hubiere ya más mundo, ni luna, ni estrellas o sistema solar. Tú aún serás Dios cuando los desiertos,
los océanos se vuelvan desiertos por tanto llorar a causa del pecado, tú aún serás Dios. ¿Y qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Por qué es que tú has sido tan bueno con nosotros que nos enviaste a Jesús, tu Hijo unigénito, para que Él muriese para salvarnos de nuestros pecados? Y en estas últimas horas de la historia del mundo, cuando el mundo se está tambaleando bajo el impacto del pecado y las bombas de hidrógeno y las bombas atómicas están en las manos de los paganos y de los incrédulos y de los impíos, los cuales pueden destruir a todo el mundo en unos cuantos segundos, a nosotros se nos ha dicho eso por medio de nuestra ciencia moderna. Y solo queda aproximadamente un minuto para la medianoche. Oh Señor, despierta a los hombres y mujeres. Unge a tus ministros, Señor, como llamas de fuego, haciendo el último llamado, la señal del último día. Y que sea grande. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, mis amados hermanos y hermanas, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Bálsamo en Galaad. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de julio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje, Bálsamo en Galaad, párrafo 11. Y que lo podamos ver en esta noche, al Cristo vivo, quien no está muerto, sino que ha sido levantado de nuevo para nuestra justificación. Ahora vive entre nosotros en las personas del Espíritu Santo. Que Él venga en esta noche y le hable a cada corazón, en audiencia visible e invisible, y que Él haga en sus corazones la obra del nuevo nacimiento, les traiga el poder de la redención de su resurrección, quitando toda sombra de duda e incredulidad y destruyendo todo escepticismo para que la Iglesia pueda seguir adelante en perfecta armonía con la voluntad de Dios, tal como lo muestra la Biblia y el Espíritu Santo. Toma las palabras que voy a leer en esta noche, porque son tus palabras, oh Señor, y úngela en los labios de tu siervo y posiciónalas en los corazones del oidor. Circuncida los oídos y los corazones, Señor, para que puedan recibir tu palabra y al final nosotros inclinaremos nuestro rostro en humildad hacia el polvo del cual fuimos tomados y te daremos honra porque le pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Párrafo 12. A mí me gustaría en esta noche leer un versículo del libro de Jeremías 8:22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? ¿Por qué pues no hubo médico para la hija de mi pueblo? Esa era la pregunta que Jeremías, bajo la inspiración de Dios, preguntó mientras él estaba trayendo este mensaje muchos años atrás a la puerta del templo. La ciudad y todo el pueblo se habían apartado completamente de Dios. Y Dios le dijo al profeta Jeremías que se parara a la puerta y hablara estas palabras. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí médico? ¿Por qué pues no hubo médico para la hija de mi pueblo? Entre paréntesis, la cual es la iglesia. La pregunta es, ¿por qué? Cuando Dios hizo provisión o una manera de escape para su pueblo y ellos la rehusaron, Dios hizo la pregunta, ¿por qué? Yo estaba aquí hace ya algún tiempo leyendo un poema. Pueda que yo no la pueda recitar, quizás solo una línea, pero dice algo más o menos así. Cuando los grandes ejércitos marchantes hayan guardado todas sus armas, y cuando el actor haya actuado su último drama, y cuando la Biblia sea cerrada en el púlpito, y el predicador haya sido su última oración, cuando los libros del juicio sean abiertos, se nos pedirá que demos una razón. Entonces, ¿por qué? Párrafo 13. Me pregunto,
Cuando estos Estados Unidos de América, el cual es mi hogar, dulce hogar, cuando el gran libro de Dios sea abierto en el día del juicio y esta nación sea traída a juicios, y cuando él apunte su dedo a los Billy Branham y Oral Roberts, que han andado de arriba abajo por toda la nación, predicando el Evangelio y mostrando grandes señales y maravillas de su venida, y el ángel del Señor, quien ha estado acompañando su ministerio, esté parado ahí como testigo, cuando les pregunten a América, ¿por qué no se arrepintieron? Me pregunto, ¿qué respuesta darán? Cuando ellos continúan continuamente el whisky, la bebida y engaño del diablo, continuamente siguen avanzando hacia adelante. Conforme va avanzando el evangelio, ellos se vuelven más radicales con sus consumos de alcohol cada año. El pecado se incrementa cada año, cada día. Y pareciera que solo es una pequeña historia de Navidad que se cuenta. Pero estamos viviendo en ese gran día cuando las grandes señales de la vida del Señor están apareciendo. Y los ministros ungidos con el Espíritu están predicando con todo lo que hay en ellos. Y el hombre aún lo ignora. Me pregunto qué tipo de respuesta será dada en el juicio. 14. Una vez en la Escritura, después de la muerte de Acá, uno de los reyes más perversos de Israel, su hijo Ezequías, Josía, lo sucedió sobre el trono en Samaria. Y un día, mientras él estaba caminando en la parte de arriba del pórtico, se cayó por la ventana y se lastimó y contrajo algún tipo de enfermedad. Y mandó llamar a dos de sus hombres y los envió a Baal-Zebú, dios de Ecrón, a consultar a su profeta si habría de recuperarse o no. Y Elías, el Tisbita, siendo un verdadero profeta de Dios, el Espíritu Santo vino a él en visión y le dijo, levántate y párate en el camino. Dios estorba el camino. No es fácil ir al infierno. Es difícil ir al infierno. Dios envía a sus mensajeros y él envía a sus profetas. Él envía sus evangelios. Él hace de sus iglesias una llama de fuego y el hombre constantemente pelea y pasan por encima de eso. Él lo envía a través de las ondas de las radios. Él lo envía a través de la televisión. Él lo envía por medio de la palabra impresa. Él lo envía de labio a oído y el hombre constantemente camina por encima de ello. 15. Pero Dios envía a su profeta para estorbarnos. ¿Por qué va a Ecrón a Baal-Zebú? ¿Es porque no hay profeta en Israel? ¿No hay Dios allí? ¿Es esa la razón por la cual la gente hoy deliberadamente va a fiestas de borrachos, bailan toda la noche, apuestan, engañan, intentan hacer mucho dinero? ¿Es porque no hay placer en Dios? ¿Es porque no hay un Dios que dé placer? La mera razón por la cual usted tiene sed de eso es porque usted está rechazando a Dios. Dios hizo al hombre para que tuviese sed, pero sed de él. Y si usted rechaza eso, usted tiene que... El diablo intenta satisfacer esa sed con el beber y fumar y apostar y otras cosas. ¿Es porque nosotros no tenemos el Espíritu Santo que trae gozo? ¿Es porque no hay satisfacción en Cristo que usted busca estas cosas? Él dijo, ¿no hay Dios en Israel? ¿Por qué vas a Baal-Zebú, el diablo? Párrafo 16. ¿Es que no hay placer en servir a Cristo? ¿Esa es la razón por la cual los hombres continuamente beben y asisten a la iglesia para cubrirse? Usted nunca ha probado del Señor todavía. Usted nunca ha sabido cuán bueno es. Si el hombre alguna vez viene a la fuente que fluye con la sangre sacada de las venas de Manuel, una vez sumergido bajo eso, los pecados del mundo y todo lo que el diablo le pudiera ofrecer estarían muertos para él. Es por cuanto ellos rehúsan hacerlo, porque ellos rehúsan recibir el Espíritu Santo, el bálsamo de Dios. Esa es la razón por la que lo hacen. Eso me recuerda a un hombre muriendo a la puerta de un doctor. Un hombre puede morir a la puerta de un doctor porque él rehúsa tomar el remedio para su enfermedad. Si el doctor tiene el remedio para su enfermedad y usted dice, yo no me lo voy a tomar,
usted se podría sentar a su puerta, así de cerca de ella, y aún usted se moriría, porque usted rehúsa el remedio. No van a culpar al doctor, él tiene el remedio, él tiene lo que usted necesita para su inoculación, ricochete transformación, pero es por su obstinación que no lo reciben. 17. No era porque no había un Dios en Israel, no era porque no había un profeta ahí, era porque el rey era demasiado obstinado, él odiaba al profeta. Eso es lo que pasa hoy, hay satisfacción, hay sanidad para el alma y el cuerpo en Dios, en Cristo, pero la gente es demasiado obstinada. Ellos son como Ezequía, entre corchete, o Cosía de antaño. Ellos quieren ser modernos, ellos odian el mensaje del Evangelio. Esa es la razón por la cual ellos mueren en sus pecados en los escalones de la iglesia. Los hombres se sienten en sus iglesias y mueren en sus pecados, porque ellos rehúsan el remedio de Dios, el Espíritu Santo. No porque Él no esté ahí, es porque ellos rehúsan reconocerlo y recibirlo. 18. Ese rey odiaba al profeta y su evangelio, así que él pensó que podría ir por algún otro medio y obtener alivio para satisfacer su necesidad. Déjenme decirles esto, más bien, a ustedes, esta noche, mis amados amigos, ustedes nunca podrán tener satisfacción. Ustedes pueden ser dueños de toda la fortuna de Tennessee. Usted pudiera vivir en la mejor casa y conducir una flota de Cadillac con aire acondicionado. Usted pudiera ser muy popular en la pista de baile. Usted pudiera ser el rey de su fiesta, la vida y la diversión de su grupo. Pero usted nunca estará satisfecho hasta que usted haya probado la vida eterna de Dios por medio del Espíritu Santo. Esa es la toxina de Dios. Esa es la única cosa. Así es como ellos encuentran una cura. Ellos toman un conejillo de indias y ellos toman una toxina y la preparan. Y luego ellos toman las toxinas y se las dan a un conejillo de india y se le funciona el conejillo de india. Entonces ellos se las dan a los humanos. A veces eso no funciona bien en un humano porque el cuerpo de los conejillos de indias no es exactamente igual al de un humano. Algún medicamento ayudará a algunas personas y matará a otras. Así que hay un riesgo en eso, en tomar medicina. Pero no hay ningún riesgo en el bálsamo de Dios, en su toxina. Ella funciona en el que quiere, que venga a beber de la fuente del Señor. No hay algo dudoso en eso. 19. Ellos la diluyen y se la dan al conejillo de indias. Y observan su reacción. El mundo no se está muriendo de él. El causante de muerte número uno en el mundo hoy no es la enfermedad del corazón, como se nos han dicho. La causa número uno de muerte es la enfermedad del pecado. Es la enfermedad del pecado la que está matando al mundo. A menudo he hecho esta declaración de que no es el petirrojo que pica la manzana lo que echa a perder la manzana. Es la lombriz que está por dentro de lo que echa a perder la manzana. No es el comunismo lo que está matando a América. No es alguna otra nación la que está contaminando a esta nación. Es el pecado que está en la nación lo que la está contaminando. Es la inmoralidad de la gente. Y miles de ellos son llamados por el nombre de cristiano. El mundo no ve algo diferente en ellos que lo que hay en cualquier otra persona. Por lo tanto, su cristianismo es demasiado débil. 20. Por favor, perdonen esta ruda, muy ruda expresión. No lo digo para ser malo, no lo digo con malicia, lo digo con amor. El sábado pasado, mi esposo y yo íbamos a la tienda de víveres. Y nuestra pequeña ciudad es de alrededor de 37,000 habitantes y hay un nuevo centro comercial, al cual toda la gente va el sábado a este centro comercial en Jonestown, porque muchas de las grandes cadenas de tiendas están ahí. Y mientras nos dirigimos hacia allá, de los cientos de mujeres que pasamos,
Encontramos una con una falda puesta. El resto de ellas estaban vestidas inmoralmente. Mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, mira, ¿no crees tú que esa mujer sabe que está desnuda? Yo dije, no lo creo. Ella dijo, si ella no sabe que está desnuda, entonces ella está fuera de su mente. Yo dije, no, ella simplemente es una americana. Ella sigue la moda americana. Ella actúa como el resto de los americanos. Pues ella dijo, entonces, ¿acaso nosotros no somos americanos? Yo dije, como ciudadanos en nuestra carne lo somos, pero aquí nosotros somos peregrinos y extranjeros. Estamos buscando una ciudad venidera. Dije, esa es la razón que un americano es diferente al otro. Nuestros espíritus son nacidos de arriba y en esa tierra de la cual venimos, la naturaleza y los hábitos de esa tierra son de santidad, pureza y piedad. Y si el espíritu de esa tierra se mueve en nosotros, esta tierra es rara para nosotros, porque su alma y su espíritu lo motivan a usted, lo hacen lo que usted es. Y usted nunca podrá venir a la iglesia y sacar eso de usted. Usted aún será un miembro de iglesia que se burla de la gente que predica en contra de tales inmoralidades. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galaad. Servicio realizado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de julio del año 1959. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Sí, hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con este pasaje. Bálsamo en Galaad. Párrafo 21. Usted tiene que nacer de nuevo de arriba. Entonces ustedes son nuevas criaturas en Jesucristo y son como lo fue Abraham. Ustedes son sus hijos. Usted está buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso es que usted actúa diferente. Por eso es que usted busca cosas diferentes. Usted nunca se acostumbra a este mundo porque usted es de arriba. Usted actúa de acuerdo al reino al que pertenece. Yo estoy contento de ser un ciudadano de América. Creo que es lo mejor que hay. Pero, oh hermano, odio confiar en que eso sería mi salvación. El espíritu americano es vulgar, malvado. Todo reino en el mundo está controlado por el diablo. Así lo dice la Biblia. Satanás dijo, todos son míos para hacer lo que yo quiera con ellos. Jesús nunca lo negó, pero él sabía que él sería heredero de ello en el milenio. Y él dijo, apártate de mí, Satanás. Con razón las escrituras dicen, regocijes en cielos y toda la tierra, porque los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Sí, eso hace la diferencia. Párrafo 22. Algunas personas dicen, yo simplemente no puedo dejar de fumar. No puedo dejar de beber. La razón por la cual usted hace esto es porque usted rehúsa la toxina contra ello. Usted siempre lo hará hasta que tome la toxina, hasta que usted sea inoculado, transformado. La razón por la cual la gente hace esto es porque esa es la razón por la que tenemos tantas iglesias denominacionales. Ellas solamente hacen esto. Saben que es la escritura, así que intentan pasarla por alto. Y muchas de las grandes iglesias de la santidad están cayendo en el mismo bache, tratando de pasarla por alto. Pase al frente y estreche su mano con el ministro y diga, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. El diablo cree la misma cosa. La razón por la que hace esto es porque están tratando de pasar por alto el nuevo nacimiento. Párrafo 23. Ahora, yo no deseo que ustedes piensen que soy sacrílego, pero quiero hacer una declaración. Y escuchen atentamente. Cualquier tipo de nacimiento es un desorden. Si un nacimiento de un becerro es un
en un establo es un desorden. Si un nacimiento toma lugar en cualquier parte, si es en una cama hecha de hojas de maíz o de paja, o en un hospital pintado de rosa, o aún así, es un desorden. Y este nuevo nacimiento no es nada menos que un desorden. Usted se levanta del altar llorando, balbuceando, y sigue por ahí así. Hace que una iglesia almidonada piense que usted no tiene que hacer eso, pero el nuevo nacimiento trae nueva vida. Usted solo lo puede obtener cuando usted esté listo para ponerse muy mal. Cuando usted se quite el almidón que trae. Cuando usted se aleja de la hipocresía hecha por sí mismo, en la cual vivimos hoy, y esté dispuesto a pagar el precio y se postre ahí hasta que usted muera a las cosas del mundo y sea nacido de nuevo del Espíritu Santo. Ellos lo pasan por alto. Párrafo 24. Nosotros tomamos nuestros ministros y los hacemos grandes doctores de divinidad, en lugar de darles a ellos el nuevo nacimiento. Muchos de nuestros seminarios toman al hombre y lo tratan de educar. La educación es una cosa maravillosa, pero la educación nunca va a sustituir la salvación o el nuevo nacimiento. No lo puede hacer. Dios tiene un programa y nosotros debemos alcanzar ese estándar. Nosotros tratamos de enseñarles a nuestros ministros conocimiento. Nosotros deberíamos enseñarles a ellos el bautismo del Espíritu Santo. Deberíamos de enseñarles de Cristo, pero nosotros estamos tratando de tener una mejor clase de personas en nuestros medios. No hay una mejor clase de personas que cristianos nacidos de nuevo. Puede que ellos sean peculiares, actúen peculiar, se vean peculiar, se vistan peculiar. Pero ellos son un pueblo peculiar, un sacerdocio real, una nación santa, ofreciendo sacrificios espirituales, el fruto de nuestros labios, dando alabanza a su nombre, ciertamente. Párrafo 25. El conocimiento, esa fue la primera cosa que apartó al hombre de Dios. En el jardín del Edén había un árbol del conocimiento. Cuando Adán comió de él por primera vez, él se separó a sí mismo de Dios. Pero nosotros intentamos enseñar conocimiento, educar a la gente el programa de Dios. Usted no lo puede hacer. La educación es buena, es algo bueno, pero déjeme decirle esto. Eso nunca tomará el lugar del nuevo nacimiento o la manera provista de Dios para la salvación. ¿Se podría imaginar a un pequeño canario saltar sobre una pequeña ramita en la jaula donde están los demás canarios y decir algo así como compañeros canarios y ajustar sus pequeñas gafas para decir algo sobre su nariz como un profesor y decir, he estado estudiando, he adquirido mucho conocimiento y he comenzado a conocer todo sobre estos humanos. Los conozco desde la A a la Z, tal como nosotros intentamos conocer a Dios. Y luego, la siguiente cosa que sucede, llega un profesor de Purdue. Él dice, buenos días, mi pequeño insignificante amigo. Y comienza a hablarle unas grandes palabras al pequeño canario. Y él está avergonzado. Él voltea su pequeña cabecita y le escucha. Él tiene ojos y lo puede ver. Él tiene oídos y le puede escucharlo, pero él no le puede entender. ¿Por qué? Él tiene un cerebro de canario. Párrafo 26. Y esa es más o menos la manera en que funciona nuestro conocimiento humano. ¿Cómo vamos a entender a Dios, lo sobrenatural, con una mente carnal? ¿Con qué conocimiento? A veces yo no quiero decir un chiste, no es un chiste,
Sin embargo, actuamos como si tuviéramos un cerebro de canario cuando hacemos eso. Nosotros no entendemos a Dios y no podemos entender a Dios. No hay otra manera más que no es por medio del conocimiento. La única manera es por medio de la revelación del Espíritu Santo. Aún la Escritura dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Párrafo 27, amén. Cuando Dios hizo esta prueba de toxina, ustedes saben, hubo un tiempo en el cual nosotros no teníamos una toxina contra la viruela. Mucha gente murió, pero ahora nosotros tenemos una toxina contra la viruela. Tenemos una contra la viruela y contra la difteria y muchas otras enfermedades. Ahora, aún tenemos toxinas contra la polio. Y hubo un tiempo cuando la toxina no era muy buena, o más bien no era muy buena para el alma, pero ahora es perfecta. Bajo la antigua toxina de la ley, era una ley que los animales tenían que morir para reconciliarnos con Dios. Eso nunca podía quitar el pecado, solo cubría el pecado. Pero ahora la Biblia dice que una vez que el adorador es purgado, ya no tiene más conciencia de pecado. La traducción correcta sería que ya no tiene más deseo de pecar cuando toma la toxina. Párrafo 28. Esta toxina fue puesta a prueba, no en un conejillo de India. Esta toxina de vida eterna no fue puesta a prueba en un conejillo de India. Dios nunca escogió a un conejillo de India. Él eligió a su hijo amado para probar esa toxina en la raza humana. Después de que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vi al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él anduvo en esta vida como nosotros andamos. Él fue tentado con las mismas tentaciones con las que nosotros somos tentados, pero sin pecado, probando que la toxina funcionaría, no en un conejillo de indias, no en un animal, sino en el Hijo de Dios, un hombre. Y cuando él llegó a la muerte, la toxina probó ser la indicada. Le hizo orar por sus enemigos y luego en la mañana de Dios probó que la toxina era la indicada cuando él le levantó de los muertos. Jesús se levantó en la mañana de Pascua para probar que esa toxina, el bálsamo de vida eterna, levantará a los muertos en los días postreros. Amén. En la venida del Señor no hay que especular más. Ya ha sido probada. Funciona para todos. El mismo que tiene la toxina dijo, el que quiera, venga, aleluya. Párrafo 29. No es por causa de que no hay bálsamo. No es por causa que no hay bálsamo. Es porque la gente rehúsa tomarlo. Ellos van a la iglesia y se ponen almidonados. Ellos se unen a la iglesia y ponen su nombre en el libro, pero cuando se trata de nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo, ellos le dan la espalda y burlan de ello. Esa es la razón por la cual ellos no pueden creer en sanidad divina. Esa es la razón por la cual ellos, como decía mi anciana madre sureña, ¿cómo puede sacar sangre de un nabo? No hay sangre en un nabo. Usted no puede creer hasta que usted haya nacido del Espíritu de Dios. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede un hombre hacer esto? Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero tiene que nacer. Tremendo, amén, amén. Párrafo 30. El diablo en el jardín del Edén llamó la atención de los ojos del hombre para mostrarle todo su intelecto. Dios tomó su corazón. El hombre asiste a grandes y finas iglesias, algo en lo que él puede ver una clase social. Esa es su vista. Dios escogió su corazón para hacerlo creer cosas que no puede ver. Hermoso.
pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios tomó el corazón, esa es la torre de control de Dios. Y él levantó a Jesús para comprobarlo. Él lo envió y lo inoculó y lo comprobó por alrededor de la tierra. Él anduvo predicando el evangelio, él vio visiones. Cuando el primer hombre fue traído ante él, era Simón Pedro. Y cuando Pedro vino, Jesús lo miró. Él estaba inoculado y dijo, tu nombre es Simón y el nombre de tu padre es Jonás. ¿Qué aconteció? Pedro estaba asombrado. ¿Cómo sabía él quién era yo? Él estaba inoculado. Él tenía el bálsamo de vida eterna. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Aleluya. Párrafo 31. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este mensaje titulado Bálsamo en Galaad, Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de julio del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 31 al 35. Dice, ahí hubo un hombre que oyó eso, y él se fue por su camino a buscar a su amigo. Su nombre era Natanael, y él lo encontró. Felipe encontró a Natanael, más bien en el huerto, orando. Y cuando él se puso de pie, le dijo, ven a ver a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y vean, él era un hombre muy almidonado. Él dijo, pues, Felipe, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Él dijo, ven y ve. Esa es la mejor respuesta que algún hombre pudiese dar. Ven y ve por ti mismo. ¿Habrá algo ahí? No se quede en casa a criticar, venga y averigüe, escudriña las escrituras. Y cuando él vino, sin duda, él le dijo sobre las reuniones, de cuando Jesús se encontró con Pedro, y mientras que Felipe y Natanael hablaban. Imaginémonos que ellos dijeron esto. Natanael dijo, ahora, ¿qué es esto que me dices? Él habría dicho algo así, Natanael, ¿acaso no sabes que Moisés dijo, el Señor nuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como a mí? ¿Y qué debe ser el Mesías? Debe de ser un Dios, profeta. Y este hombre, sin conocer a Simón Pedro, el anciano pescador, que no puede ni escribir su propio nombre, pero a Dios le plació hacerlo a él la cabeza de la iglesia en Jerusalén, sin tener suficiente educación para escribir su propio nombre. Pero él creyó. Noten, y cuando él hizo esto, él dijo, ¿no debe él ser el Dios profeta? Sí, y cuando ellos llegaron a donde él estaba orando por los enfermos, tan pronto como Jesús puso sus ojos sobre Natanael, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo le conocía a él? Porque había bálsamo en Galaad, porque la promesa que hizo Moisés se manifestó. Ahí estaba él, he aquí un israelita, no porque se vestía diferente, toda la gente del oriente se vestía de la misma manera, en quien no hay engaño. Esto sorprendió tanto al hombre que dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él sabía que había bálsamo en Galaad. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Párrafo 32. Ahí hubo algunos que se pararon a un lado y dijeron, este hombre es Belcebú. Jesús dijo, porque él estaba discerniendo sus pensamientos. Y Jesús discernió sus pensamientos cuando ellos lo estaban pensando en su corazón. Ellos nunca le dijeron en voz alta. Ellos eran leales miembros de iglesia y no se atrevieron a decirlo en voz alta. Pero Jesús dijo, yo los perdonaré, pero un día, no exactamente en estas mismas palabras, el Espíritu Santo vendrá y hará la misma cosa, y una palabra en contra de él nunca será perdonado en este mundo ni en el venidero. Continuamente habrá bálsamo en Galaad, estará ahí después de que me vaya, y las obras que yo hago vosotros también las haréis. He aquí yo voy con vosotros, aún en vosotros, hasta la consumación. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, la iglesia, el creyente,
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Absolutamente Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 33. Noten, los judíos estaban esperando su venida. Es así como él se manifestó a sí mismo. Solo hay tres clases de personas, la gente de Cam, Sem y Jafet. Esos son los judíos, gentiles y samaritanos. Jesús fue por el camino a Samaria porque le era necesario hacerlo, porque ahí estaba una mujer y él la miró y entabló una conversación con ella. Él dijo, traedme de beber. Ella dijo, no se acostumbra, aquí hay segregación. Dijo, los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Él dijo, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú me pedirías que te daría de beber. La conversación continuó hasta que Jesús halló lo que estaba en su corazón. Y él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él le dijo, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Bien has dicho. Escuchen a esa mujer. Ella nunca dijo, tú eres Belcebú. Ella estaba esperando la inoculación. Ella dijo, nosotros sabemos, nosotros los samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella sabía porque ella estaba buscando por ese bálsamo en Galaad, su espíritu. Él será el Dios profeta. Él nos declarará todas estas cosas porque ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces ella dejó su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? El bálsamo estaba en Galaad, ciertamente. Párrafo 34. Después de su muerte y resurrección, había 120 reunidos en el aposento alto para la inoculación. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dios estaba derramando su bálsamo del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ellos salieron del aposento por todo el mundo, predicando el Evangelio, viendo visiones y siendo perseguidos por causa de su nombre, y siendo llamados herejes. Pero con alegría sufrían la afrenta por causa de la verdad de Cristo, y la cantaban como un gozo. Y la contaban como un gozo, perdón, sacrificando sus vidas y sellando su testimonio, porque ellos estaban inoculados. Ellos habían recibido el bálsamo que estaba en Galaad. Párrafo 35. Miren a Pablo al final de su camino. ¿Qué dijo él? Ven si el bálsamo le funcionó a Pablo cuando él le iba a cortar la cabeza. Yo estaba parado no hace mucho en el pequeño calabozo donde él estaba escribiendo, y él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. ¿Qué era eso? Él estaba inoculado, él tenía el bálsamo, él era uno de los médicos de Dios. Hay un bálsamo en Galaad, ahí también hay un médico, pero es la gente la que no lo recibe. Para cerrar, diré esto, en el día de Pentecostés, escuchen, para ustedes, todos ustedes, oíd en el día de Pentecostés, cuando estas personas habían recibido el nuevo nacimiento y la vida eterna, si ustedes tienen la vida eterna en ustedes, ustedes pueden mostrar la vida eterna, ustedes se abstienen de las cosas del mundo. Amén, mis amados hermanos, continuamos con la lectura de este mensaje titulado Bálsamo en Galaad, Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, 7 de julio del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 36 al 40. Dios te bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Bálsamo en Gala, párrafo 36. Pero en el día de Pentecostés, cuando ellos vieron a esta gente manifestando la nueva vida resucitada, que ellos habían sido inoculados. Ellos le preguntaron a uno de los doctores de Dios, ¿les gustaría saber su nombre? El doctor Simón Pedro. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos para recibir esto? Y el doctor Simón Pedro escribió una receta para todas las generaciones. Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros. Eso significa volver, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta receta es para todas las generaciones, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está la receta. Usted puede recibir el Espíritu Santo. La promesa es para usted. Cuando usted se aparte de la incredulidad y se arrepienta y se regrese y se vuelva a Dios, en lugar de permanecer en su manera intelectual de pensar, Dios lo ha prometido. Es la receta que el doctor Simón Pedro escribió. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios aún vive, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos. 37. Entonces, ¿por qué es que no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay médico ahí? Ciertamente lo hay. Hay un gran médico aquí. ¿Cuál es la razón por la cual la gente no lo recibe? Por causa de su incredulidad. Ellos se sientan en la iglesia y se mueren. Ellos llegan del consultorio del doctor y se tienden en la cama y mueren, porque ellos rehúsan creer en el gran médico. Ellos se tienden en su cama de mundanerías y perecen, y se van a un infierno eterno, porque ellos rehúsan recibir el bálsamo que hay en Galaad para sus almas pecaminosas. Que eso esté muy lejos de ustedes, mis amigos. He hablado por mucho tiempo, pero déjenme decir esto. He estado hablando por unos 45 minutos. Hay bálsamo en Galaad. Hay un médico ahí. Entonces, ¿por qué está la iglesia tan enferma? ¿Por qué es que tan pecaminosa? Es por cuanto la gente rehúsa el creerlo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y se ha levantado de entre los muertos. Él está aquí para ahora mismo. Él es el mismo que era en aquel entonces. Cuando él estaba ahí, aquí, él no reclamó ser un sanador. Él solo reclamó que él hacía. En San Juan 5:19, Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. 38. En otras palabras, él no hacía ningún milagro hasta que veía una visión de parte de Dios. Y luego dijo, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. El Padre le mostraba qué hacer ahora. Él dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis y aún mayores haréis. Yo sé que la versión Reina Valera dice obras mayores, pero no puede haber obras mayores, son más, porque él solamente era un solo hombre. Ahora él está por todo el mundo, dentro cada miembro. Más obras haréis, porque yo voy al Padre. Pensemos ahora en esto. Y sepa que hay bálsamo en Galaad. Hay bálsamo en el nombre de Jesucristo. Si ese nombre es invocado a través de santos labios arrepentidos, que han sido santificados por medio de su sangre y han sido llamados al ministerio. ¿Por qué dije eso? Porque Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Oremos. Hay bálsamo en Galaad. Galaad es la iglesia. 39. Y a la audiencia invisible, si ustedes nunca han, mi querido amigo rechazado, allá afuera, usted no ha sido rechazado por Jesucristo. Él le ama y él lo quiere. Y usted ha buscado la santificación. Iban a los bailes, iban andando en esos lugares, han bebido, han apostado, han vivido en adulterio. Hay muchas cosas que ustedes pudieran haber hecho, e inclusive pueda que se hayan unido a una iglesia. Pero eso no es lo que le deben de hacer. Ustedes tienen que nacer de nuevo. Esa es la gran inoculación del médico. Ahí es cuando él les garantiza que él los guardará. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oiga eso, amigo pecador, y en este momento sé como su salvador personal. 40. Si hubiera alguno en esta noche
perdón, si hubiera alguno en esta audiencia visible que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal y le gustaría ser recordado en oración, para que ahora mismo, para que antes de que ustedes salgan de este edificio, Dios le dé el nuevo nacimiento, levantarán sus manos, dirían, ore por mí, hermano Branham, yo lo quiero creer con todo mi corazón, dejando a un lado todo. Sin embargo, yo nunca he visto una evidencia de su resurrección. Yo, antes de que algo se haga en esta noche, yo quiero aceptarlo a él en las bases de su palabra. Yo creo que él está vivo. Él vive en su iglesia. Y si la vida de la vida, si la primera iglesia, Jesús dijo, yo soy la vid, escuchen atentamente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, si el primer pámpano que salió de la vid fue un pámpano pentecostal trayendo sanidad divina y todas las señales de la resurrección, el segundo pámpano será exactamente como el primero y será igual hasta el último pámpano, porque es la misma vid que está en la vid. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos. Por el tiempo vamos a quedarnos allí. Si el día de mañana nos permite, continuaremos con este glorioso mensaje titulado Bálsamo en Galaad, Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, día 7 de julio del año 1959. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a despedirnos sin antes compartir lo que dice en Primera de Pedro 3:12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gracias, amado Padre Celestial, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de acercarnos a ti, de lecturar, de tener este compañerismo, de lecturar estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste, Señor. Este es el alimento para vuestras almas, oh Padre. Alimento que nos sacará de esta tierra, oh Padre amado. Alimento que será llevado a vida eterna. Ese es el germen. El profeta dijo que dentro del corazón hay un espacio muy pequeño que no toca sangre, y ese es el alma. Oh, Padre amado, qué germen de Dios que tú nos has dado, Señor, a través de estos misterios que estaba abierto, que tenía que venir un mensaje profeta, Señor, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, ahí están todos los misterios. No hay nada oculto ya, oh Padre. Entonces, nuestra siguiente promesa, Apocalipsis 10:8-11, Señor, bendice grandemente a cada alma, a cada corazón que ha lecturado y que quede plasmado, Señor, en cada uno de vuestros corazones. Te pedimos, Señor, más adelante hay un culto y queremos también estar ahí presentes y que tu palabra, tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga, hermana Margarita. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Shalom. Nuestra realidad, que todo siendo nuestro Dios.
Amén.